Gran afluencia de turismo se pudo observar durante este fin de semana en las diferentes zonas de playa y puntos turísticos de la ciudad. Caminando o a bordo de las tradicionales pulmonías o aurigas, los visitantes disfrutaron de las bellas panorámicas que ofrece la zona de Olas Altas, Centro Histórico, Malecón, Cerritos y Zona Dorada. Y es que ni el fuerte calor que se ha sentido este fin de semana impidió que los visitantes provenientes de distintas partes de la República cancelen su itinerario por el puerto. Me parece una excelente playa, es la primera vez que venimos, y para ser nuestra primera vez está excelente. El clima pues se puede comparar un poquito con el de nosotros, porque pues, el de nosotros es un desértico y está también igual caliente. Pero sí, está bien, está agradable. Sí, pues queremos lograr el viaje y todo, pero o sea, todo está muy bien. Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguard, indicó que la ocupación hotelera durante este fin de semana fue de alrededor un 95%, gracias al arribo de turistas provenientes de Chihuahua, Nayarit, Durango, Coahuila, pero también de los diferentes municipios de Sinaloa. La gastronomía que ofrece la ciudad y el buen trato son la combinación perfecta para que algunos turistas regresen a Mazatlán. Así lo consideraron. Muy buena, mucha variedad, todo lo que tenga que ver con mariscos, aguachiles, pescados, todo. Muy cálidos todos, muy buenas personas. Son muy amables y todos te explican muy bien. En los últimos meses, Mazatlán ha registrado días de bonanza gracias a la actividad turística ligado a la visita de turistas locales, nacionales, pero también internacionales a bordo de cruceros. Situación que favorece desde luego también al sector comercio. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.